so dumb before the dawn. It's when it gets to me, before the city symphony of taxi horns. That's the way it always starts. Sitting here and waiting on the beating of my heart. Last night I thought I heard my name. El ciclista es como alguien que de pronto ha sido colocado sobre un pedestal y al que constantemente se obliga a que justifique qué demonios hacía montado en una bicicleta. Como si su presencia fuera una especie de anomalía, de accidente, de turbulencia que ha de ser controlada o puesta bajo vigilancia a partir de su explicación. De la explicación, por lo demás, de lo que es inexplicable. ¿Qué es lo que hacías tú en bicicleta? El uso de la bicicleta se levanta esencialmente sobre una paradoja. De hecho, se usa la bicicleta en los países más pobres y en los países más ricos. Hay países que son tan pobres que todavía van en bicicleta. Hay países que son tan ricos en los que la gente ya empieza a ir en bicicleta. Es una de esas típicas paradojas de la civilización. En cuanto al uso de la bicicleta por parte de un antropólogo, yo no creo que esté del todo contraindicada. Antes, al contrario, uno podría pensar que quizás el antropólogo debería sentirse más cómodo que en ningún sitio sobre el sillín de una bicicleta, porque en el fondo, ¿qué es lo que le es dado a estudiar, sino justamente ese conjunto de incidentes, de pequeños seísmos, de pequeñas situaciones a veces instantáneas que no existen más que justamente cuando las miran y que automáticamente, en cuanto dejas de hacerlo, se desintegran? Quizás sea esa forma de circular la que permita al antropólogo darse cuenta de que su objeto de estudio ya no es como los que antes eran propios y que ahora solamente puede estudiar lo instantáneo, lo efímero, y que para ello es indispensable saber mucho más que desplazarse, deslizarse, circular por superficies.